La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba. ¡Qué noticia es, Señor Jesús! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles. San Simón, que no es San Pedro, sino San Simón, el que pertenecía a las guerrillas contra los romanos, llamado también el fanático. Y la fiesta de San Judas Tadeo, a quien muchos de ustedes que siguen por las redes le tienen devoción, sobre todo en el sentido del trabajo, de conseguir trabajo. Le rezan mucho a San Judas Tadeo. Y San Judas Tadeo era el primo hermano del Señor, casi que como San Juan Bautista. Muchos artistas y muchos biógrafos lo presentan y lo dibujan casi con el rostro de Jesús, porque era el apóstol que más se parecía a Jesús. Pues hoy celebramos esta fiesta pidiéndole a San Simón y a San Judas que nos ayuden a ser verdaderos testigos del resucitado y a seguir evangelizando. Las lecturas nos van a invitar a eso. Ser apóstol es propagar el Evangelio por todas partes. Pero pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Te adoramos.
Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge tú nuestra súplica, tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Padre, amén. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo por la predicación de los apóstoles, haz que por intercesión de los santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo, y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alimentemos el alma con la palabra de Dios. Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el crecimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda
mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, durante el año litúrgico, en diferentes fechas, celebramos a los apóstoles, a ese primer grupo de 12 que Jesús constituyó para que estuvieran con él y luego realizaran lo que significa la palabra apóstol, enviado. No podemos ser enviados si no somos discípulos. Y el Evangelio de Lucas hoy lo deja muy claro, que entre el grupo de discípulos, que eran bastantes, no hay un número específico, en alguna parte del Evangelio se nos habla de un grupo de 72 discípulos que fueron enviados. De entre los discípulos, el Señor escoge a algunos para que vayan en su nombre y comiencen a realizar la misión de la Iglesia. A los apóstoles los celebramos también con el color litúrgico rojo, en memoria del martirio que sufrieron, y por ese martirio se convirtieron en testigos de aquello que predicaban, entregaron su vida por Cristo. Tres características del cristiano que la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo hoy nos recuerdan: discípulos del Señor, apóstoles para ser enviados, y luego necesariamente testigos, inclusive si hay que hacer testigos en el sentido de derramar la sangre por el Evangelio, mártires. Nos dice el Evangelio que el Señor sobre estos apóstoles construyó su iglesia, y especialmente sobre la roca de Pedro. Y es una de las características de la iglesia cuando decimos que es una santa, católica y apostólica. Y es que precisamente el testimonio de los apóstoles es fundamental para nuestro acto de fe, para nuestro acto del creer. Además de la fe como un don del Espíritu Santo, nuestro acto de creer, nuestro acto de adherirnos al Evangelio, se fundamenta precisamente en la credibilidad de estos hombres. ¿Y por qué en la credibilidad de estos hombres? Porque ellos fueron testigos oculares
de la vida y del ministerio de Jesús de Nazaret, pero especialmente de su misterio pascual. Ellos lo vieron muerto, ellos lo vieron cuando iba cargado con la cruz hacia el Calvario, y luego admirablemente se lo encontraron durante 40 días entre la resurrección y la ascensión. Lo encontraron y tuvieron la experiencia de ver, de comer, de estar, de hablar con aquel que había sido crucificado. El testimonio apostólico es fundamental para la iglesia. Es necesario para la iglesia. No es la imaginación de unos que dijeron que se lo habían encontrado vivo. No, no, no. Fue la experiencia real. Y en el Evangelio se nos comunica lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, el verbo de la vida, eso se lo comunicamos a ustedes. Pablo es también un apóstol. Y fue constituido apóstol porque se hizo discípulo y porque encontró al Señor en el camino de Damasco. Lo encontró resucitado. Cuando le dice Cristo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y encontró a Jesús en el camino de Damasco, pero lo encontró también en la iglesia, en la comunidad de los que se habían bautizado y de aquellos que eran creyentes. ¿Por qué me persigues? Perseguía a los cristianos. Algún tiempo antes había sido aquel que aprobaba y daba testimonio, o estaba presente en el acto de la lapidación de Esteban, diácono. La fiesta de los apóstoles necesariamente nos lleva a que nuestra fe se consolide cada vez más en el testimonio de la iglesia. Decía San Agustín una frase muy bonita: yo no creería al Evangelio si no me lo indujese la autoridad de la iglesia, la autoridad apostólica de la iglesia. El testimonio de los que estuvieron ahí. Conocemos muy bien el episodio de Tomás, que introdujo sus dedos en las llagas y su mano en el costado de Cristo. Y eso pasó, un acontecimiento histórico. Y aquel que había sido incrédulo tuvo la experiencia de tocar y de estar con Jesús, y luego, como apóstol, fue también a evangelizar otras partes de la tierra y sufrió el martirio, dio la vida por Cristo. El mismo testimonio de Pedro y de Pablo en Roma, o el testimonio de Santiago en España, y muchos otros lugares donde los apóstoles tienen sus sepulcros, tienen sus tumbas, y aún hoy las tumbas de estos discípulos, enviados y mártires son veneradas y se levantan como el lugar donde descansan los restos o fueron sepultados los restos de aquellos hombres que estuvieron con Jesús, que vivieron con Jesús y que anunciaron a Jesús. Ese privilegio solamente lo tiene la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver por alguna imagen o de visitar en Roma la tumba de los apóstoles, podemos muy bien decirle a cualquiera: ahí está el sepulcro, ahí está la tumba de uno que vio a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que estuvo con la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre y que fue testigo de ese misterio central de nuestra fe. Jesús murió y resucitó. El acto de la fe. El acto de la fe que tiene razones inclusive históricas y concretas para afianzarla. En Roma se encuentra muchos o varios de los sepulcros de los apóstoles. Se encuentra el de Santiago el Menor y también el de Felipe.
Está el sepulcro de Pedro, está el sepulcro de Pablo. Tenemos en otras partes el sepulcro de Tomás en India. Tenemos el sepulcro también de algunos evangelistas, como Lucas en Padua. Y en Antioquía, donde se venera también el sepulcro de Mateo. En España, el sepulcro de Santiago, con su famoso Camino de Santiago. Y ahí están los lugares de la sepultura de estos testigos valientes de la fe. Entre estos días veíamos la exhumación de un testigo valiente de la fe del siglo XX, del doctor José Gregorio Hernández. Y muchos pudieran pensar que José Gregorio Hernández es una historia de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Pero ayer veíamos ese pequeño nicho, esa pequeña urna que contenía los huesos de aquel hombre en el cual se había encarnado el espíritu cristiano y que como santo se transformaba también en testigo del Evangelio de Cristo. Y en su vida fue discípulo, y en su vida fue apóstol, y su vida se transformó en un martirio, no precisamente de sangre, pero sí en un martirio de testimonio cristiano. Alegrémonos siempre nosotros por la fiesta de los santos apóstoles. Y pidámosle a Simón y a Judas Tadeo, por nuestra Iglesia Diocesana de San Cristóbal. Encomendemos de una manera especial al pueblo de Muquena, donde se venera también hoy a este santo patrono, Judas Apóstol. Y que nosotros no nos olvidemos nunca de estas tres características necesarias en nuestra vida cristiana: discípulos del Señor, del Maestro, apóstoles de Cristo que nos ha enviado, y mártires, testimonios del Evangelio. Elevemos, hermano, nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por intercesión de San Simón y de San Judas, por el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, para que nunca se detengan en el bien que hacen con la predicación del Evangelio. Roguemos al Señor. Por nuestra querida patria, como lo decía el padre Pedro Fortul, con un apóstol de la medicina, de la evangelización, José Gregorio Hernández, para que al ver todos estos actos nuestro pueblo venezolano se entusiasme a la santidad de vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y YouTube, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la próxima 11ª Noche de la Luz, a celebrarse el próximo 31 vía online, para que tenga muchos frutos en quienes la sigan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso del padre Esteban Harney, el padre Ramón Contreras Buitrago, por Rosa Nicolasa Prato Colmenares, por Nixon Torres, por Gabriel Solano Prada, César Rondón, Ana Josefa Flores de Guerrero, Gustavo Méndez Borrero, Luis Ernesto Peña Pavón, Carla Vanessa Guerrero Suárez, María Antonia Guerrero y todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos que escuchan esta misa, por la salud y el bienestar de la familia Salazar Contreras, por la salud de Néstor Zambrano Gómez, por todo el personal clínico que atiende a los enfermos de COVID, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo de Humuquena, por su párroco, el padre Luis Homero, por su vicario parroquial, el padre López, también por el pueblo de San Simón, allá con el padre Edgar García en Hernández, y el padre, ¿cómo se llama? Régulo Aldana en San Simón, para que el Señor los bendiga por intercesión de estos santos apóstoles, les ayude en el apostolado y también en el testimonio que en estos pueblos dan sus santos patronos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En casa, en silencio, en este tiempo de oración donde la casa se convierte en iglesia doméstica, hablemos con el Señor y pidámosle que nos sintamos siempre comprometidos con el envío que Él nos hace, desde la crianza de los hijos hasta el testimonio con los amigos.
Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, hoy como hermanos, el pan y el vino presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas, y reaviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que los cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, son invisibles a la maldad. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y que encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José su esposo, los apóstoles, santos Simón y Judas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque el Señor nos ha dado la garantía de la fe a través del testimonio de los apóstoles. Y hoy es tan actual ese testimonio. Agradecidos, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de este COVID-19 tan terrible. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras los padres comulgan, recen por ellos y por todos los sacerdotes católicos. Como un ciego, yo me atrevo a ser.
acercarme un poco a ti. Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú, Jesús. Ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús. Ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Tú que nos has hecho participar del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas, haz Señor que el Espíritu Santo nos guarde siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se nos vaya el mes de octubre con la grandeza del mes de noviembre que llega el próximo domingo, el Día de Todos los Santos. Todos somos santos hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso celebremos ese día con gran gozo. Para un cristiano católico no existe ningún Halloween, no existe ninguna noche de brujas. Es un insulto a la fe disfrazar a nuestros niños como muertos, como zombies. No, un católico no hace eso. Si quieren ponerle algo, pónganle el traje de un santo. Ahorita que José Gregorio Hernández está en este momento en su fiesta, en todo el proceso que va a la beatificación, pero que celebremos el Día de los Santos. Eso es lo que celebramos los católicos, no esa apariencia falsa del Halloween, para quedar bien con los vecinos y con los amigos, y nosotros somos los chéveres, nosotros somos los modernos. No, celebremos el Día de Todos los Santos. Y además en la pandemia no se puede celebrar Halloween. Las autoridades deben tomar medidas respecto a eso. Y también hagamos llegar a nuestras parroquias y aquí a Radio Natividad nuestra acción de gracias a mi santo de devoción. Mi santa favorita desde niño es Santa Rosa de Lima. Ahora le he agarrado un cariño enorme desde que conocí a San Roque en Galicia, protector contra las epidemias, y Santa Rosalía de Palermo, que también en Galicia se le encomiendan por las epidemias, y aquí está en Borotá como patrona y en varias partes. Pues celebremos el Día de los Santos, mandemos a nombrar nuestros santos o iluminemos el santo que tengamos en nuestra casa, que está al lado de Dios y es nuestro abogado. Todos necesitamos abogados. Y el lunes, Día de Todos los Fieles Difuntos, ojalá que recordemos nuestras almas, las almas de nuestros seres queridos que ya murieron, y que lo hagamos llegar a la parroquia y con la ofrenda. La ofrenda no es para el cura, la ofrenda es necesaria para mantener los templos y las parroquias. Y el que quiera entender sobre las ofrendas, váyase al libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento, el verdadero sentido de sufragio que tiene la ofrenda que damos cuando mandamos a decir misa por un ser que ya murió. Pues muerto quiere misa, así que hagámosle la misa a nuestros seres queridos, y el que pueda, pues bueno, en medio de las medidas de bioseguridad, acercarse, por ejemplo, a llevar una flor a la tumba de un ser querido. Y por otro lado, sigamos rezando. Cuando el río suena, piedras trae. Y todo este movimiento que ha habido estas semanas de noticias, de informaciones, que las autoridades se están reuniendo para ver cómo se abren los templos, pues sigamos rezando y tengamos paciencia y llenémonos de esperanza. Lo que sí es importante es que empecemos ya a acomodar nuestros templos para que cuando den la gran noticia, pues estemos todos preparados y podamos regresar. Ya en Puente Real se lavó la iglesia,
se está arreglando los tronos de la Virgen y del Buen Pastor, se mandó a arreglar la imagen del Buen Pastor, porque cuando volvamos al templo, esa será una gran Pascua que nunca deberemos olvidar, volver a encontrarnos con el Señor. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas, échennos la bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Agradecer al Padre Fortul por la homilía tan bella y a este coro que cantó esta fiesta tan hermosa de los santos Simón y Judas, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.